todos y todas. Empezamos con el segundo día de la conferencia. Son las 6 de la mañana aquí en Hong Kong. Y bueno, todavía no ha empezado el día, pero quería contaros un poco lo que vamos a hacer hoy y también empezar a hablar de otros temas como puede ser el CEGE y entender cómo funciona un poco la representación española en este tipo de eventos. Durante el día de hoy vamos a tener un poco más de continuidad de lo trabajado ayer en lo que sería un poco explicar temas de la conferencia más complejos para que sea más sencillo trabajarlos de manera operativa cuando se van a trabajar en la agenda propia de la conferencia. Nosotros vamos a acudir a una reunión que hay sobre el Grupo de Lisboa. Como os dije ayer, el Grupo de Lisboa es una red informal formada por grupos scouts y guías de distintos países, sobre todo o básicamente de habla latina, pues portuguesa, italiana, francesa, española, etc. Y bueno, la FEG no formaba parte de este grupo, se nos invitó durante este año, no hemos podido acudir a las reuniones que han tenido básicamente por un problema económico y aprovechando que aquí van a hacer una reunión, pues vamos a poder conocer mejor este grupo y bueno, básicamente es un espacio para compartir ideas sobre la conferencia, opiniones y también proyectos comunes. Más allá de eso, habrá una sesión orientativa para nuevas delegadas y los premios OLAF se tratarán en la siguiente sesión. Después hablaremos un poco del informe trianual y también habrá una presentación de un portavoz o una portavoz importante, que en este caso es Mabel Van Orans. Y para terminar el día tendremos una presentación del plan estratégico de los próximos 3 años de la Organización Mundial y para terminar la ceremonia oficial de apertura. Más allá de esto, también contaros un poco cómo funciona la representación. Como sabéis, solo puede haber una organización reconocida por país. En este caso es el Comité del Enlace para el Guidismo en España, el CEGE, un comité en el que forman parte, bueno, es una plataforma básicamente en el que forman parte la Federación Catalana de Escoltas Unidos de IDH y la Federación Española de Guidismo. Tenemos la misma representación, el mismo papel o rol o peso dentro del CEGE. Básicamente nos repartimos la representación, tenemos 2 delegadas oficiales, por tanto es sencillo, una por cada una de las federaciones y luego observadoras que podamos pagarnos, en este caso únicamente la Federación Catalana. Y bueno, pues siempre intentamos ir de común acuerdo en los posicionamientos, hay cosas que podemos diferenciar y no hay ningún problema porque podemos dividir el voto, pero bueno, generalmente trabajamos conjuntamente, no hay ningún problema. Esta plataforma existe ya desde hace muchísimo tiempo por razones históricas, el movimiento en Cataluña, tanto el escultismo y el guidismo está muy extendido. En el caso del guidismo tienen 4 o 5 veces miembros más que las guías españolas en su conjunto y bueno, hay una buena relación con esta plataforma. Hay que entender también que el guidismo en Cataluña es distinto, como lo hacemos nosotros en el resto de España, por una cuestión muy sencilla. La Federación Catalana a su vez es una plataforma de 3 asociaciones, Acció Escolta, Minyons y Escoltas Catalans. Son asociaciones mixtas también, coeducativas, donde hay varones y mujeres, pero en el caso de Minyons y Escoltas Catalans, los varones forman parte de WOSON, de los Scouts, y las mujeres forman parte de WACS, pero forman parte dentro del mismo grupo y dentro de la misma organización. En el caso de Acció Escolta, que también es coeducativa, todos sus miembros forman parte de la Asociación Mundial Scout. Por tanto, ellos forman parte de las 2 organizaciones, son una SAGNO, como se conoce aquí, una organización Scout y Guía, y entonces aquí únicamente están representadas Minyons y Escoltas Catalans, que son la representación de la Federación Catalana. Y bueno, este es un poco el día que vamos a tener. Para alguno que me ha comentado, esto es una herida que me he hecho. Y bueno, simplemente eso, así que bueno, ya os iremos contando más cosas. Un saludo.